Don Pedro Durán es hoy invitado aquí a la Costa del Sol a Marbella con unos increíbles amigos como es Richard, que bueno han preparado juntos una cata maridada que ya no lo dio a conocer en los medios de comunicación semanas pasadas. Así que todo el mundo, o casi todo el mundo, yo creo que está informado porque lo hemos puesto a la, la televisión y las redes sociales. Pues ha llegado el momento, ha llegado el día y vamos a conocer de valor de un gran profesional pionero en este mundo vinícola en el que conoce los vinos, bueno, y ha venido desde Navarra, La Rioja, traernos lo mejor de lo mejor para que estas navidades no nos falte de nada. La verdad es que tenemos mucho que aprender acerca de los vinos, cada vez más. Cada vez vemos que en este sector somos más ignorantes porque ignoramos tanto, 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 tanto que detrás de una copa que haya tantísimo trabajo, tanta ciencia y tantos profesionales. Muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, <laughs> qué razón tienes además. <laughs> Bien, oye, pues, pues nada, ya, ya os he comentado, soy Pedro Durán, soy el delegado para, para España de Bodegas Escudero. Esta es una bodeguita familiar de 1852. Es una bodeguita que es, por ejemplo, la número uno en viñedos centenarios, en Rioja, Navarra. Es una bodega que toda la vida ha exportado, estamos en 45 países, y es eh, una bodega que tiene pues, cerca de los 300 hectáreas de viñedos. Ya empieza a ser un poco importante. Es la pequeña gran bodega. Sí. Pero hablaba del año y, y, y es, es increíble. Incluso poetas, escritores. ¿eh? Han escrito sí, porque eh, uno de nuestros vinos, los Becker, una de nuestras líneas, tenemos varias: unas son las Becker, otro es eh, Vin Sacro, Arbum, Vidaur, los Logos, que son los navarros. Pero una de nuestras líneas, como decía Becker, Becker, bueno, ahí os robamos al ilustre sevillano, Gustavo Adolfo Becker. Eh, solía ir mucho por La Rioja, porque eh, en esa zona, en las faldas del Monte Yerga, pues hay aguas sulfurosas. A él le iba bien eso. Y había un monasterio cisterciense. El hombre al atardecer salía entre estos viñedos a componer, a componer sus rimas, y entre ellas compuso íntegramente El Miserere. En honor a él se le puso el nombre al vino. Bueno, hay mucho más que contar de ello, porque además te lo cuenta fenomenalmente bien. Y no queríamos perdernos ni un solo detalle. Así que nos lo voy a ir explicando porque en esta cata, que es una cata maridada, que luego nos hablará Richa, de los platos que van a acompañar y por qué se acompaña con esos platos, Correcto. ¿por qué vais a empezar en esta cata? Vamos a irlo definiendo uno a uno. Bien. Una de las cosas que tiene esta bodega, uno de los productos es el cava. Eh, yo he pensado que... que qué tan bonito que un Cava de Bienvenida. Y había pensado yo en uno, uno de, un Pinot Noir. Es una, el Pinot Noir es una de las tres variedades más codiciadas de la campiña francesa. Y como Cava Bienvenida me ha parecido este el idóneo. ¿no? Tenemos dos líneas, tres líneas de Cava, los Becker, los Benito Escudero, que fueron los primeros, y luego los Diorobaco. Benito Escudero eh, es el padre de, los actuales, de la actual familia, este señor por el año 1950 ya empezó a elaborar sus primeros cabas, ¿no? con lo cual antes de, de constituirse la Deo Cava nosotros ya hacíamos cava, somos pioneros. Y entonces el primer cava va a ser un Pinot Noir, después vamos a arrancar con un vino blanco. Perdóneme que, que, que le interrumpa, pero me ha llamado la atención porque bueno, ya hace un ratito que se sirvieron estas copas. Sí. Entonces, fijaros cómo es que parece que acaba, que la acaba de servir, y acaba de servir porque sigue subiendo la espuma, igual con la misma intensidad que en el principio. O sea, sí. ¿por qué se da esto? Pero lo más importante es ver esas burbujas tan tan finitas. Eso quiere decir que eh, cuando vemos un cava con unas burbujas tan finas, estamos viendo un buen cava. Eh, luego hay otras connotaciones, pero eso te está diciendo. Este cava eh, lleva cuatro años de crianza. Eh, una vez que ha hecho la segunda fermentación dentro de la botella, ese es el milagro del cava, ¿no? eh, luego está con las levaduras. Y ahí se consiguen más lácteo, redondez y una burbuja mucho más integrada y mucho más fina. Un cava mucho más elegante, un cava pero sin azúcares. la carta nosotros, oficial? Por ejemplo, llevamos a, a, en boca. ¿No? Y nos va a explicar un poco los sabores y los aromas los que vamos vinos. a no de este de, tiempo? de este que tenemos aquí ¿le parece? Venga de este sí. luego vamos a seguir la cata y vamos a ver venga vamos a, vamos a probarle bien Hace bien, primero se lo lleva el olfato El primero sí. es olerlo no para aprender bien sí. hacer una cata cómo hay que hacerla este es un cava eh, mirar hay cavas que son mucho más yo defin... yo compararía eh, Dos tipos de cavas, unos que son más aromáticos y otros que son más elegantes. Estos cavas, eh, por la altitud, o sea, en el momento que tú pruebas, eh, vas a ver que es un cava elegante. No, no te va, Si estás ante una comida, no te va a invadir eh, la boca con aromas y no vas a poder degustar esos matices de la comida. ¿eh? Eh, es un cava que el, el la Pinot Noir te da unas, unas notas eh, pues de fresas, de franguesas eh, y eh, sobre todo eh, elegancia. Yo si no hago más que eh, te he repetido ya varias veces la palabra elegante. ¿eh? Es uno de los, de los Pinot Noir eh, más elegantes que he probado esto, vamos a seguir ya más brevemente porque, sí, porque yo creo que estoy escuchando mucho. y porque estoy escuchando ya que creo que están llegando los comensales, los invitados hoy a esta cata, que va a ser muy exclusiva con de personas eh, también muy entendidas. Así que vamos a ver qué nos cuenta de los siguiente. Bien, el blanco. Luego vamos a arrancar con un blanco Becker. Este blanco es de Chardonnay y Viura, pero Chardonnay y Viura de viñedos de 60 y 80 años. Eh, cuando yo comento eh, con los teleros, mire, este vino blanco lleva un viñedo eh, de tantos años, dice, pero si la chardonnay hasta hace poco no podéis meter en un vino blanco, ya, pero nosotros hace cuatro años ya se puede, se puede meter una chardonnay en un vino blanco en Rioja. Entonces, nosotros lo tenemos, eh, estas variedades tan antiguas, ...porque lo necesitamos para el cava... ...de hecho somos primero y lo introdujo la Chardonnay... ...en España... ...el grupo Torres y al año siguiente nosotros... ...con lo cual tiene muchos años... Y bueno, decirlo esto porque siempre de la Rioja... ...pensemos que la Rioja soy experto en hacer tintos... ...pero... ...tienes toda la razón, toda la razón... ...bueno pues este blanco es Chardonnay con viura... ...fermentado en barrica con batonage... ...que ahora te lo digo lo que es si quieres... ...y siete meses de crianza... ...seco y no vais a notar la acidez... ...es ideal para que este vino no te invada, lo que he dicho antes para mí es muy importante la comida. Esto tiene que ser un acompañamiento, la comida es comida más bebida, pero no te puede invadir la bebida los aromas la comida. Eso es muy 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 importante los maridajes, ¿no? Yo aquí no traería un vino blanco muy aromático, porque nuestro paladar se quedaría todo impregnado de esos aromas y no degustaríamos perfectamente esa, esa comida. es una pena, porque con que se cocina aquí, pena. lo bueno... Sí, tienes razón. Entonces, el batonás. El batonás es algo parecido. El batonás es estar moviendo, una vez que ha hecho la fermentación en la barrica el vino, se está moviendo las levaduras con un bastón eh, durante cierto tiempo para conseguir lácteos, redondez. Que jamás, y hay gente que es delicada, que, le, que el estómago, por ejemplo, tiene delicado. y Es que el vino blanco me da ardores. Imposible que este vino blanco te dé un ardor. Imposible. Y eso también forma parte también de, del batonar, de esa redondez que le damos. Cuánta información, cuánta información. No, verás que luego te voy a dar más todavía. Bueno, te voy a vamos aburrir. Vamos a seguir. Bueno. Ya, eh, luego, eh, ¿con qué vamos a continuar? Luego continuaremos con un rosado. De autor también, el vino blanco este es de autor, el rosado también va a ser un rosado de autor, que es de Viura y Garnacha, y que eh, también lleva batonás, lleva eh, fermentación en barrica, batonás y siete meses de crianza. Tener en cuenta una cosa, los vinos blancos o rosados, una vez de que llevan seis meses eh, de crianza, se consideran crianzas. Un vino tinto, para ser un crianza, necesitaría y durar, eh, ¿Cinco años? Necesitaría doce meses. El blanco y rosado solamente con seis meses nos valdría para que dure cinco años, en perfectas condiciones. Y luego tenemos que tener, y es importante para el público, que los vinos de autor, como pueda ser este Becker, la contraetiqueta es de vino joven. El Consejo Regulador tiene regulado la palabra joven, crianza, reserva y gran reserva. Un vino de autor no tiene regulado, con lo cual te están diciendo esto es un Rioja de tal año. Punto. ¿Eh? Si alguna vez en alguna mesa dices, este vino de autor y ustedes, o el público, ve esta contraetiqueta, no siempre quiere decir que es un vino joven. Puede ser un vino autor. Nuestros vinos de más altísima gama, un, un, un vin sacro de oro. Eh, la contraetiqueta sigue siendo, porque es un vino de autor y de guarda. Vinos de guarda son para que duren Ese muchos me ha años. ¿no? Es el, ¿no? el vino sagrado, ¿no? El vino sagrado. ¿no? Sí, este lo, dejo, lo dejamos para el final, este vino. ¿Eh? Pero, acordaros, los vinos hay vinos que se hacen para guardar muchos años, 30, 40 o 50 años, pero en perfectas condiciones. Pues eso son esos vinos de autor, son obras maestras de los sonólogos, pero también de guarda. Nos vino a en ¿no? una mesa, una Navidad, que no falte ninguno de su modalidad cada uno y el gusto de cada uno no va a poder faltar. ¿eh? Es que es claro, genial. mira, y, eh, para no eh, diría, alargarme ¿cuál diría, mucho... ¿Cuál diría Pedro, aparte bueno de, de, de todo, ¿no? que lo vemos estupendo? ¿Cuál diría usted que es el estrella, ¿no? la, la estrella? Vuestra. A ver, yo te voy a decir una cosa, un arroz, un pescado me lo tomaría con un blanco, con un rosado o con este perfil de vino. Pero, es que me dices, estrella, si a mí me das un asado, un chuletón, iría a este. Y te puedo explicar, porque este lleva más estructura y el vino necesita eh, absorber eh, esa comida copiosa, esa, esa, esas grasas y esa comida tan contundente. ¿no? Si me dices, sí, pero ¿cuál es el más alto de gama de la bodega? Bueno, este es un vino, el vino sacro. El vin sacro de oro, este es el clásico vino que Robert Parker pues, suele tenerlo siempre presente. A veces nos gana Vega Sicilia, pero otra vez le ganamos nosotros. <laughs> pero por encima de esto, que este llevaría un viñedo de 100 años, el autor lleva un viñedo de 80 y el crianza lleva un viñedo de 50 y tantos años, que lo habitual en Rioja puede ser 10, 20 años, un crianza. Este lleva 50 y tantos, porque claro, si mi activo principal es el viñedo centenario, voy a meter... Viñedos más viejos que los demás. Entonces, por encima del Vinsacro de Oro, que lleva un viñedo de 100 años, tendríamos el Arbun y el Bidao, que son los viñedos más viejos, 120 y no sabemos cuántos años. Que no sabemos también eh, este año, que la gente dice, bueno, es que ha llovido poco la cosecha y tal. Eh, ¿Cómo ha sido vuestra cosecha este año? La cosecha este año en parte de Rioja ha sido. Muy mala por la helada, más que nada. Esa la de más calidad, ¿no? Al no haber llovido. No, no tiene nada que ver. Pero eh, los viñedos también eh, tienen un apoyo del goteo que cogemos del río Ebro o tenemos nuestros, nuestros propios depósitos para, para poder abastecer el viñedo. Eso para nosotros no ha sido problema, ni tampoco hemos tenido la suerte que ni tampoco la helada, hemos tenido una cosecha súper excelente, pero tenemos que tener en cuenta que en media rioja se lo, eh, por ejemplo, imaginaos, voy a dar un poco de clase, verás, verás, verás. mira, imaginaros que esto es un sarmiento largo y lo corto, dejo dos yemas más la ciega, las dos primeras yemas arrancan y se nos hiela. Nos queda solo la ciega. Entonces, de tres partes de, de uva que voy a tener, voy a coger una. Ese ha sido el problema, que va a haber mucha menos uva eh, que otros años. Nosotros, en las faldas del Monte Yerga no heló. Entonces, tenemos, hemos tenido, nosotros tenemos los viñedos como a 60, 70 kilómetros, unas variedades de otra. Porque los, las variedades de uvas se, 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 eh, se comportan distintas dependiendo. Hay, hay bodegas de Rioja Alta que compran uvas a Rioja Baja y Rioja Baja que compran uvas a Rioja Alta. ¿no? Eh, variedades, porque se comportan de forma distinta. Y nosotros, para autoabastecernos, tenemos que tener separadas. Bueno y aparte que yo sé que lo vamos a encontrar aquí siempre en Rodeíto, que es uno de los restaurantes ya clásico, histórico de la Costa del Sol. Sí, eh, ¿Qué distribución tenéis? ¿Qué distribuidores o distribuyen estos vinos aquí en la Costa del Sol, sobre todo aquí en esta parte de Andalucía? Sí. Eh, básicamente hasta ahora tenemos tres. El Navarra nos llevaba de vinos. En, en la zona de Torremolinos por ahí nos lleva Comercial Torremolinos y en esta zona. Eh, un, tenemos un gran distribuidor que es eh, Distribución Escava excelentes excelentes los mejores para mí los mejores <laughs> me tratan con mucho mimo el vino mejores. Estoy encantado y me quedaría toda la noche hablando con no, usted, no, Pedro. Toda ¿Eh? toda Así que luego hablaremos y vamos a aprender mucho más en esta cata que va a comenzar dentro ya de nada. Sí, Así que no, muchísimas no, gracias, Carlos. Enhorabuena por tu trabajo, porque realmente eh, todo lo que nos transmite, esto es un mundo muy amplio y que las mujeres estemos también eh, cada día más conocedoras ¿no? de lo que... No. Eh, he hablado de Robert Parker, pero... La equivalente a Robert Parker en Japón es una señora. Y esa señora hizo una, una, una cata con los mejores 10.000 vinos que ella consideraba. Y para ello eligió 354 enólogas, todas mujeres. Ganó nuestro gran reserva. Muchas gracias, Carlos. Te vamos a dejar ya que comience la cata en unos instantes. Gracias. Bueno, pues vamos a hablar ahora con el gerente también de esta empresa, que es el restaurante Rodeito de toda la vida aquí en la Costa del Sol. Pues el señor Mancho nos va a hablar, hijo, nos va a hablar de este maridaje, que ya no lo anunciaba ya con tiempo para que supiéramos, pero es que claro, ahora ya estamos en la plenación. El cocinero aquí lo ches preparado para sacar ya mismo los platos que van a maridar muy bien porque han hecho un estudio primero de que iba bien, como nos ha dicho Pedro, para que no para ...contratar los sabores que quede equilibrado que quede todo en equilibrio y eso pues de profesionales todo qué tal Richard? muy bien buenas noches pues aquí organizando una cata de maridaje con Bodegas de escudero que empezaremos a... arrancaremos con una copa de bienvenida con un pino noir rosado y le seguiremos ya con el maridaje con dos botellas de blanco una joven y otra fermentado en barrica reserva con el cual acompañaremos pescados en este caso iría en bacalado eh, a la romana ...y bacalao pilpil, acompañado con salsas de... ...pues tártara, salsa de tomate, con, eh, o sea, una mermelada de tomate... ...y un poquito de salsa pipí también aparte... ...y luego mmm, seguiríamos con, la, con los vinos tintos... ...arrancaríamos con el joven, con vinos de crianza, de autor, reserva... ...y todo esto acompañado con carnes... ...que aquí marinando con ellos, con los vinos... ...que serían el chuletón, el cordero y el cochinillo... ...todo esto acompañado con panaderas y, pa y ensalada, por supuesto". Y finalmente eh, remataremos la faena pues, con un poste que se llama Pelas Vino, con el cual María pues acompañará con el vino pues el cava brut que tiene la bodega, la bodega escudero y, y, y bueno, pues, esperemos que se haga todo maravillosamente, con unos vinos tan buenos que tenemos eh, con ellos a comprobar, pues el Becker, el vin sacro, el de Oro, hay vino ecológico también. Y todo maridado con nuestra cocina castellana que esperemos que, que le vaya bien acompañada. Muy bueno, castellana y contundente tenemos que decir. Si no sé, cuando, Carlos, Pedro, cuando Pedro ha escuchado los platos, por, no, me imagino que vosotros ya habéis estado en sí, contacto sí. y habéis estado definiendo esos platos, ¿no? No sé, cuando te dijo, por ejemplo, bacalao. Que, que, porque el bacalao también tiene sabroso, ¿no? ¿Qué, qué pensaste? ¿La primera sí. reacción cuál fue? No, pero ¿sabes qué pasa? Que si el bacalao lo ponemos con ese vino blanco, ese vino blanco eh, puedes incluso empezar y acabar una comida. Con lo cual, al bacalao, eh, no es un vino blanco normal. Eh, Normalito, jovencito, no, no, tener en cuenta que ya hablamos de un crianza, entonces es un vino que tiene su cuerpo y que le va perfectamente, pero perfectamente al bacalao. Bueno, estoy deseando de probar y ese la confección de, ¿eh? de los vinos blancos tiene que ser unas, eh, sin acompañamiento de salsas fuertes, de pipí que sea un pipín muy suave, y en este caso también la el bacalao es más romana o tempura. También suaves, sin sasas verdes, ni con ajos, ni, ni cosas así que sean muy fuertes, porque a lo mejor rompería el, el, lo que es el acompañamiento. Pues tiene que ir con redondo siempre el gusto, el vino con el plato. Ni tiene que ser matar el sabor de uno ni del otro, y siempre tiene que ir los dos de la mano bueno cada uno tenemos un paladar un gusto diferente yo sé que tú eres entendido y te gusta estos temas te gusta eres de los que van cuando tienes un tiempo tienes libre de ir a otro restaurante a, a ver a innovar a probar vinos a probar cosas estás en este tema día a día aprendiendo y tal quería preguntarte a ti particularmente porque yo sé que cada uno tiene nuestro paladar y nuestros gustos no pero a ti cuál te ha llamado la atención y por qué de estos vinos bueno, primero tienen algunas novedades. Eh, los tienen, por ejemplo, el Cava Bienvenida, que es un cava rosado, es maravilloso. Es, de, es con, vamos, de, de una aguja carbonizada con una burbuja muy fina, es muy suave, entra muy bien, me ha sorprendido muchísimo. Luego, los otros vinos que tiene Rioja son vinos, con, algunos con cuerpo, eh, como el Bisacro el de Oro y son vinos que estamos eh, vamos a mí me han sorprendido muchísimo porque los he probado y me han ido gustando yo creo que el mejor acompañamiento es con nuestra comida para que para que lo lancemos todo en conjunto Muchísimas gracias y enhorabuena a los dos eh, por llevar cargos eh, gastronómicos que hoy día están cada vez más en boca de todo el mundo. La gastronomía está jugando un papel muy importante en la sociedad, así que muchísimas gracias por traernos a la tele esta información tan importante. Yo, solo, yo estaba viendo tantos vinos y yo sé que trabaja... Con, Aquí vienen todos los días proveedores ofreciendo y tal. Y yo estaba pensando, digo, eh, muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Así que. <laughs> eso Hemos tenido elegidos. suerte, ¿verdad? <laughs> sí, hemos tenido suerte. Luego, bueno, lo bonito es crear cultura del vino también, ¿no? Y eh, luego en la cata hablaremos qué es un corcho, hablaremos de muchas cosas, porque eh, la gente tiene que saber que. ¿Por qué? ¿Quién es el culpable cuando sale un corcho? ¿no? ¿Esto está corchado? ¿Qué es lo que pasa ahí? Eh, porque todo lo que sea corcho natural, por ejemplo, les, les estaré comentando, puede salir, eh, so, en realidad son TCA, son unos hongos que vienen asociados con el corcho. Y hay un uno y pico por ciento que sale, siempre que sea corcho natural, el de silicona no, luego hay otro eh, que es prens, como prens, trocitos de corcho prensado con una cola permitida para alimentación, ese tampoco, pero todo lo que sea en vinos, en cabas, en todo, todo lo que sea corcho natural, puede salir un uno y pico por ciento. Por eso a veces cuando en un, previamente en una cata me sale una botella con corcho, es difícil, pero si te sale, me alegro. Porque entonces lo pongo en una copa y le digo, mira, ese es el vino que estáis bebiendo, pero este es el vino con corcho. Memorizarlo. Pues si alguna vez os ocurre en algún banquete, simplemente dice, este tiene corcho, se retira y el distribuidor se lo cambia. Porque las corcheras no pueden evitar ese uno y pico por ciento de TCAs. Eso hay que comentarlo también. Bueno, muchas bueno. Pero, como se nota también, que ha estado en los medios de comunicación y tiene tabla, tiene tabla. Así que vamos a, ya, a dejaros que. Te dice? Y que yo estoy encantada, ya, ya te digo, ya vamos. A veces hacemos muchas más, porque estoy encantada. Muchas gracias a los dos, de verdad, es